Mónica, dicen algunas notas periodísticas que Diego vino y vino a ver a su papá, que está con un tema de salud y está con un tema preocupante. Creo que tenía que ver con un trasplante, ¿no? Una situación así, tu suegro. No sabía que ya había salido a la luz eso. Sí, no lo charlé con él respecto a si la prensa lo sabía, por eso yo nunca dije nada. Sí, me sorprende la pregunta, Payares. Yo sabía que había salido en México, pero no sabía que acá sí se sabía. Creo que lo comentó Diego. La verdad es que Julio, yo lo fui a ver, grabamos un videíto para mandárselo a Diego a México, después Diego vino y lo vio. Esperamos que todo salga bien, esperamos que todo sea positivo de acá en más y lo que venga sea para mejorarse Julio. Sí. ¿Un problema puntualmente de qué es? ¿Un trasplante de qué necesita tu suegro, Mónica? Un trasplante de riñón. ¿Trasplante de riñón? ¿Y está en lista de espera? No. Se lo va a dar su mujer. Ah, ¿se lo va a dar su mujer? Ah, es compatible entonces. Ah, perfecto, entonces. Mira vos. Va a salir todo bien. Va bien, sí. Entonces. Sí. ¿Y va a salir todo bien y todo. Yo no lo hubiese dicho si Diego no lo decía, ¿eh? La verdad es que para mí, vengan, siéntense chicos, para mí es un tema que yo no toco porque no tiene que ver con que yo lo diga, esto le corresponde a Diego y es algo que es muy de él, y yo soy muy respetuosa con esas cosas, pero bueno, al él haberlo dicho... Claro. ¿Cuándo sería la operación, Bonita? Medio expuesto. ¿Cuándo lo operarían? No sé, porque se tenía que recuperar de otras cosas, de otras afecciones, que ahora estaba bien, según me dijo Diego, fue a Buenos Aires y cuando lo estuvo viendo, él ya se moviliza, va a los lugares frecuentes, que va siempre. Yo la verdad, mi suegro lo adoro, tiene una personalidad muy particular, es muy gracioso, es un gran cantante, fue cantante de Las Voces Blancas él. Oh, mirá vos. Artista, laburó mucho con mis viejos, entonces yo le auguro un futuro con mucha salud porque sé que es un tipo fuerte. Estaba ojalá con que esto que sí. Claro. Claro, lo que pasa es que lo que vos decías, se tenía que recuperar otro problema. Claro. Lo que pasa es que ese tipo de enfermedades compromete los demás órganos. Entonces, hasta que no recupere todo lo demás, no se puede operar. Así que ojalá que sea claro. Lo más rápido posible. Ojalá que sí. Yo creo que ya estamos ahí, están las fechas ahí. La verdad es que yo al venirme a Mar del Plata no pude estar tan al tanto y soy muy respetuosa con esto de la familia de Diego porque son muy cautos ellos y vos viste que tienen un perfil muy bajo, entonces yo nunca hablé del tema. Por eso me sorprende, Payares, que me lo preguntes y que Diego ya lo haya dicho. Yo sabía lo de México, porque claro. se filtró porque el permiso que él pidió para venir en medio de la novela fue justamente por Julio. Pero no sabía que eso. Ya se sabía todo acá. Por eso cuando te escuchaba que decías que la semana que viene o cuando apenas termine la novela va a volver, se sabía que sí. También volvía, obviamente, para estar con su familia, con vos y con Victoria, pero también con su papá y acompañarlo en este momento, que como decimos, seguramente todo va a salir bien. Perdón que te hayamos metido en una situación un poco más profunda, pero bueno, son los dos personajes públicos. No, está bien, está bien. Yo lo que quiero... Y personalmente no, los conocemos hace muchos años. Lo sé. Es desde el respeto más grande y reitero, no lo hubiese dicho si no sabía que Diego ya lo había comunicado. Imagino lo difícil que es para Diego también la distancia en este contexto. Bueno, todo caso es distinto y toda situación es distinta, pero uno sabe lo traumático que es el proceso de diálisis, no sé cuál es la frecuencia en función de la gravedad de la patología, pero digo, sumarle a ese proceso traumático la distancia, imagino que debe ser complicado, angustiante. Sí, Diego es un tipo... Sí, Marina, la verdad es que yo sé que vos lo viviste muy de cerca. La verdad es que la situación de Julio es un poquito más esperanzadora porque la calidad de vida va a cambiar a partir de que el riñón sea trasplantado, pero ya se está recuperando perfectamente para poder llegar al quirófano bien. Y por parte de Diego tiene una personalidad bastante particular. Vos sabés que
que la mamá y el papá de Diego se separaron cuando él era muy chiquito, entonces él a su papá lo vio a lo largo de su vida como una familia de padres separados. Entonces él tiene como muy claro que su papá está a la distancia, que él se fue a vivir a México, que, o sea, las distancias siempre estuvieron porque es como mis viejos, él se iba de gira como mis papás, sí. y sabían que por ahí por un tiempo no se veían, entonces lo tiene como tomado de esa manera, claro. Él. Entonces es como que también se protege, claro, sí, claro. Y se protege del dolor un poco de esa forma. Yo acá fui muy un nexo entre la familia de Diego y Diego, porque Diego por ahí se va a México y arma como una coraza, y yo siempre traté de que estemos cerca, de que vean crecer a sus nietos y que vean a nuestro sobrino. Yo hay sobrinitos que tengo, Mateo chiquitito, que lo conocí por Skype, y a mí me gusta estar acá. Claro. A vos te gusta estar acá, o sea que él armó más su vida, se armó más allá en México que vos, digamos, se acomodó más que vos. Sí.